Us presento la conferència d'avui. Vam aconseguir que vingués la doctora Mara Dierssen, que ja de fet és la segona vegada que va venir fa bastants anys, i ens parlarà de la misteriosa biologia de l'aprenentatge i de la memòria. Jo tinc aquí uns petits apunts, encara que molts ja la coneixeu. Metge de formació, actualment treballa al Centre de Regulació Genòmica, on lidera un grup que es diu Neurobiología Celular i de Sistemas. Ell ha publicat a revistes importants com Neuroscience, de Lancet Neurology, i ha sigut presidenta de la International Behavioral and Neural Genetics Society i també ha estat en el Consell de la FENS, que és la Federació de Neuroscience i Associacions Societats, estic traduint, Federation of Neuroscience Association Societies. I a l'actualitat és presidenta de la Trisomía 21 Research Society. Ella també pertany a nombrosos comitès editorials que ja no els diré per anar passant a la conferència, que és l'important. Ha rebut també molts premis i, a més, ha escrit llibres, que aquests sí que els citaré perquè potser els voleu comprar, que hi ha El cerebro artístico, en la col·lecció Descobrir la ciència del país, i després Cómo aprende y recuerda el cerebro, principios de la neurociencia para aplicar a l'educación. I això està a l'editorial MCEDAP. Si algú no ho pot agafar i li interessa, em pot escriure. I després, a més de tot el que fa, encara té temps per cantar. És soprano i va actuar a concerts de música barroca a la Coral de Santander, que ella és d'allà, i actualment també té un grup de rock que en castellà es diria De Perdidos al Río i From Lost to the River, i els concerts són benèfics per recollir diners per la investigació i també per explicar el que s'està fent. Bé, moltes gràcies per estar aquí i ja deixo la paraula, Mara. El primer és donar-vos les gràcies perquè és un plaer estar aquí amb vosaltres i gràcies, Montse, m'ha perseguit perquè li donés el títol i l'abstract i tal. Y ahora me he cambiado al castellano porque para hablar de ciencia me va mejor, porque como siempre hablo en inglés. Exacto. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece fascinante, porque, aparte de porque trabajo en memoria de aprendizaje, porque es una de las propiedades del cerebro que finalmente nos hace humanos, nos hace ser conscientes de quién somos. Emilio Lledó decía, ser es esencialmente ser memoria, encontrar una forma de coherencia entre lo que somos, lo que queríamos ser y lo que hemos sido. Y la memoria es, en parte, ese vínculo que permite conectar el pasado con el futuro. Nuestro cerebro vive en el pasado pensando en el futuro, planificando el futuro. Y es increíble la cantidad de recuerdos que tenemos. Si lo pensáis, vosotros, si ahora os digo, ¿os acordáis de dónde veraneabais de pequeños? ¿O quién era vuestro mejor amigo en el cole? ¿O dónde vivía vuestra abuela? Y en ese momento, ¡pah!, os viene. Pero en el mismo momento casi se desvanece, ¿sí? O cuando oléis ese olor a pan, ¿no? Oh, que os recuerda, pues eso, la panadería donde ibais a comprar de pequeños o tal. Todas esas formas que tiene nuestro cerebro de conectarnos con el pasado y también de permitirnos aprender determinadas habilidades, es lo que denominamos finalmente memoria. Y hay un estudio muy divertido en el que han hecho como unos cálculos para comparar un cerebro con un ordenador, cosa que no tiene ningún sentido, pero bueno, es divertido, el ejercicio es divertido, ¿no? Entonces ellos lo que calculan en función de la sinapsis, del número de contactos entre neuronas que tenemos, que luego hablaremos, es que aproximadamente el cerebro humano tiene la capacidad de almacenar tanta información como actualmente Internet. Eso se llama un petabyte, que son un montón de datos, ¿vale? Podríamos estar 300 años viendo una película mental, porque esa es la capacidad que tenemos. Entonces, ¿qué guardamos? Guardamos muchos tipos de memoria. Es decir, la memoria no es un concepto unitario. La memoria explica determinadas formas de guardar información para utilizarla posteriormente, ¿no? Entonces, desde las habilidades, nosotros aprendemos a montar en bici y además eso ya dicen que no se nos olvida. Yo hace muchos años que no monto en bici, puedo probar a ver qué tal. Pero vamos, las habilidades artísticas, cuando uno aprende a tocar un instrumento, aunque luego la práctica también hace al maestro, ¿no? Pero luego cosas como conceptos, ¿no? Conceptos que aprendemos. El lenguaje en sí mismo es una forma de memoria. Y luego todas el resto de habilidades que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, sabemos muchas cosas de la memoria. Sabemos muchísimas cosas de la memoria. Sabemos, por ejemplo, que para poder almacenar información, obviamente primero tenemos que recibirla y la recibimos a través de nuestros sentidos. Que eso también tiene, no hablaremos hoy de ello, pero tiene un cierto sesgo, porque nosotros solo recibimos aquella información a la que prestamos atención. Pero bueno, esa información a la que prestamos atención entra por nuestros sentidos y nos permite generar una serie de memorias de diferente, persistencia. Hay memorias muy cortas. Yo cuando retengo un número de teléfono para marcarlo, lo retengo muy poquito rato. Hay una ley que dice que son 7 los ítems que yo puedo recordar. Por eso los números de teléfono más o menos tienen entre 7 y 8, depende del país, ¿no? Y así le tengo que poner muchos prefijos, entonces ya la hemos liado. Pero además es muy frágil esa memoria. Si en mitad de la que yo me he leído el número y me lo he retenido en mi memoria está a muy corto plazo, si a la que llego al teléfono mi hijo me pregunta algo por el camino, ya no me acuerdo. O sea, es muy frágil esa memoria. Después hay una memoria un poquito más larga, a corto plazo, ¿vale? Que esa sí que la puedo guardar durante más tiempo. Y esa, si yo la consolido, y consolidar significa repetir, por ejemplo, esa información, es una forma de consolidar, o realizar asociaciones con otras memorias, es una forma de consolidar, entonces puedo grabarla en el más largo término. Hay casos especiales. Cuando la memoria tiene un contenido emocional, cuando ese aprendizaje tiene un contenido emocional, se graba a fuego. Ahora, si, yo qué sé, mañana, pues a lo mejor no os acordáis de con quién estabais sentados, salvo si es vuestra pareja, que entonces sí, o de qué color iba yo vestida, o cualquier cosa. Pero si de repente aquí ahora pasa algo, entran 4 terroristas, os vais a acordar de todos los detalles de todo y además es que no vais a poderlos olvidar. Entonces, las memorias emocionales obviamente se graban mejor. Yo siempre pongo el ejemplo de mi marido cuando ligó conmigo, que era en un concierto y me pidió el teléfono y yo pensé, este no se va a acordar del teléfono ni de broma. Y se acordó el tío. Se ve que, bueno, sí, había un contenido emocional también ahí, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de memoria, ¿vale? Nosotros podemos acordarnos de cosas que somos capaces de reportar. Eso se llama la memoria explícita, porque yo puedo hacerla explícita, ¿no? Entonces, hay una memoria más de concepto, semántica, es decir, yo puedo aprenderme que París es la capital de Francia o que la Torre Eiffel está en París, y hay una memoria más experiencial que se llama episódica, ¿vale? En la que yo voy a París, veo la Torre Eiffel y me acuerdo de la Torre Eiffel que está en París porque he ido a París, ¿vale? Hay luego esa otra memoria, que no vamos a entrar muchísimo más en los aspectos concretos, pero para establecer esos dos tipos de memoria, ¿no? Que es esa memoria de hábitos, en la que participan determinadas estructuras cerebrales, que tampoco vamos a entrar en detalles, pero son esas memorias como la de cómo se monta en bici, que yo aprendo, pero si yo intento reportar el cómo, cuesta mucho. No sé si habéis intentado enseñarle a alguien a conducir. Dice, no, ahora, mira, de la que aprietas el acelerador, tú suelta el embrague y entonces... Claro, y de hecho, cuando ya sabes conducir, como intentes hacerlo pensando que si aprieto el acelerador y suelto el embrague, te pegas una nata de cuidado, ¿no? Porque es un aprendizaje automático, ¿de acuerdo? Si no, intentadlo, ya veréis. Vamos, yo alguna vez lo he hecho así para luego poder contar esto y, vamos, es un desastre. Entre esos aprendizajes hay cosas que se nos quedan grabadas porque producen una plasticidad. Y os voy a enseñar un ejemplo. Os voy a enseñar una imagen que tiene, vais a ver puntos, el que la haya visto, que no diga nada, pero me vais a decir qué veis. El que no la haya visto nunca. ¿Veis algo? ¿No? Vale. Pues ahí hay un perro. Bueno, pues ahora no vais a poder dejar de ver el perro en toda vuestra vida. Ya lo siento, chicos. O sea, la próxima vez que veáis esta imagen, vais a ver el perro. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis, ahí abajo. Entonces, ¿qué cosas nos preguntamos los neurocientíficos sobre la memoria? Nos preguntamos muchas cosas. Ya sabéis que la ciencia... no son respuestas, son preguntas. Entonces, lo que hacemos mejor los neurocientíficos es hacer preguntas. Luego ya veremos si las podemos contestar o no. Pero si uno no se las hace, difícilmente va a poderselas contestar. O sea, lo primero que hay que hacer es hacerse las preguntas. Entonces, ¿qué cosas nos preguntamos? ¿Cómo y dónde se almacenan esos datos, esos conocimientos, esas experiencias, esas habilidades? ¿Cuán fiable es la memoria? ¿Nos podemos fiar de nuestra memoria o no? Si queréis, luego lo discutimos. ¿Qué es el olvido? ¿Es que se pierde ese recuerdo? ¿Es que se borra del disco duro? Y eso es muy importante, porque ¿qué les pasa a las personas con Alzheimer? ¿Es que se han borrado esos recuerdos o es que no son capaces de acceder a ellos? Pues nosotros en modelos animales hemos visto que lo que les pasa es que no son capaces de acceder, pero que el recuerdo está ahí. Y si tú rompes esa barrera, pueden acceder al recuerdo. Y eso hila mucho con lo que sucede, por ejemplo, cuando tú pones melodías conocidas a personas con Alzheimer, que de repente es como que vuelven a estar conectadas, ¿no? Y luego nos preguntamos cosas como, por ejemplo, si hay genes que tienen que ver con la memoria. ¿El ser olvidadizo es genético? El que tenga una familia olvidadiza, ya se sabe que, hombre, un poco igual sí, ¿no? Bien, fijaos, muchas de estas preguntas nos las han contestado estudios que llamamos de lesión. Es decir, estudiando a personas que han sufrido una determinada lesión, pues nosotros podemos inducir, ahora no me sale la palabra, podemos inferir ahora qué región, ¿no?, está encargada de qué función. Entonces, eso se ha hecho con muchas cosas. Pues Broca definió el área del lenguaje en base a pacientes que tenían una lesión justamente en el área que después se ha llamado como el que la descubrió, que era Broca, ¿vale? Bueno, entonces, una de las cosas que podemos preguntar es precisamente dónde se guardan los recuerdos a partir de esos estudios de lesión. Uno de los más famosos fue el de este chico, que se llamaba Henry Molaison y que durante mucho tiempo fue HM, porque claro, como todavía estaba vivo, pues no se decía su nombre. Entonces, cuando yo estudiaba era HM, el paciente HM. Y este hombre tuvo una epilepsia muy fuerte después de un accidente y entonces, bueno, pues tenía convulsiones y demás, y entonces le tuvieron que operar y le resecaron toda una parte que está ahí dibujada en rosita, toda una parte del cerebro que se llama el hipocampo. ¿Y qué le pasaba a nuestro amigo Henry Molaison? Pues el neurólogo que le trataba Cada vez que entraba por la mañana, llevaban no sé cuántos años viéndose todas las mañanas, y cada vez que entraba por la mañana a decirle «Buenos días, Henry», le decía «Ah, sí, soy Henry Molaison, ¿y usted quién es?». Porque no se acordaba, ¿no? No se acordaba de quién era. Pero en cambio, fijaos, él no se acordaba de quién era esa persona, pero en cambio podía aprender y recordar habilidades, ¿eh? Memoria explícita, memoria implícita. Entonces, por ejemplo, si hacían un ejercicio que era dibujar frente a un espejo una estrella. Entonces, el primer día le costaba un montón, ya lo veis, tardaba mucho, estos son los errores que hacía, le costaba mucho, pero al final aprendía y recordaba ese aprendizaje. Y eso muestra que, de hecho, el hipocampo, que es la región que él tenía alterada, pues no está implicada en este tipo de memorias, ¿vale? O sea, hay una disociación entre las regiones del cerebro en las que se guarda un tipo de información u otra. Aunque también debo decir que la mayor parte de los recuerdos están distribuidos por todo el cerebro, ¿vale? Es decir, nosotros guardamos la información, por ejemplo, visual de un recuerdo en la corteza visual y se activa cuando la recordamos, o la información auditiva en la corteza auditiva, ¿vale? Este es otro caso. No sé si habéis visto la peli esta de Despertares. Este hombre, Clive Waring, tenía 7 segundos de memoria por una encefalitis herpética. Entonces, claro, cada vez que se despertaba, él escribía un diario y decía, me he despertado. Y al cabo de un rato lo tachaba porque no recordaba haberse despertado. O ponía... pues sigo vivo, ¿no? Entonces decía cosas como, nunca he visto un ser humano desde que me puse enfermo. Son ustedes los primeros humanos que veo. Y se lo decía a todo el mundo que veía, ¿no? En cambio, él era un psicólogo y tocaba el piano perfectamente. One man is consigned. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos entrar en esos cerebros y estudiarlos. Precisamente es el cerebro de Henry Molaison, que está en un bloque de hielo, está diseccionado, ¿no? Está hecho secciones y se está estudiando, ¿no? A ver cómo era ese cerebro, qué sucedía en ese cerebro. Porque al final eso es lo que nos da la idea de que lo que sucedía en el cerebro de Henry Molaison era que esa estructura que se llama el hipocampo es la que estaba alterada. Y de hecho, es la que estaba alterada también en la película, no sé si habéis visto la película de Memento, que el hombre se escribía sus notas, ¿no? Diciendo, este es malo y este es bueno y este me ha dicho no sé qué. Pero claro, la memoria sobre un papel no es lo mismo que la memoria del cerebro. Entonces, al final, eso le llevaba a muchas confusiones, o sea, el subcontratar la memoria no es muy buena idea, que es lo que hacemos ahora con el móvil. Si yo ahora os pregunto, a ver, ¿cuántos números de teléfono os sabéis? ¿Quién se sabe más de 2? Vale, los viejos se saben más de 2, vale. ¿Quién se sabe más de 15? 15. Lo que os digo. En cambio, si os pregunto cuántos amigos tenéis en Facebook o en Twitter o en Instagram o en la puñeta, pues seguro que son muchos más, ¿no? Entonces, claro, el hecho de subcontratar la memoria a nuestros devices, ¿no? A nuestros aparatitos, eso tiene una consecuencia. ¿Mm? Y luego hablaremos un poquito más de ello. Pero, por ejemplo, las personas, los camareros, hubo un estudio epidemiológico muy famoso que mostraba que la gente que trabajaba como camarero tenía una cierta protección frente al declive cognitivo asociado a la edad. Y había un estudio, varios estudios epidemiológicos que lo mostraban. ¿Por qué? Porque tenían que memorizar. Uno con leche, otro con leche de soja, el otro con no sé qué, el otro con azúcar, sin azúcar. Y a lo mejor se tenía que aprender 10 cafés, cada uno distinto, porque además, como fuera español, desde luego, cada uno seguro que era distinto, ¿no? Y después tenía que recordarlo. Y eso era un ejercicio que día tras día, tras día, tras día, generaba lo que se llama una reserva plástica, una reserva cerebral, una reserva cognitiva, ¿vale? Entonces, esa estructura tan bonita de la que os he estado hablando es esta. No me digáis que no habéis visto nada más bonito en vuestra vida. Se llama el hipocampo. Y esta estructura codifica para deciros que un recuerdo es nuevo. Le pone una etiqueta y dice, esto es nuevo. ¿No habéis tenido nunca un déjà vu? Es porque se ha equivocado el hipocampo y lo ha etiquetado mal. Bueno, es un poco más complicado, pero vamos, va por ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estas células que se ven en verde son las células granulares del giro dentado. Esas son las células que os permiten identificar patrones. Identificar patrones es una de las cosas más importantes, es una habilidad importantísima en el ser humano, ¿vale? Y es un circuito muy simple, porque es una parte del cerebro muy antigua. Y esa parte del cerebro conectada con otras partes un poco más extensas se llama sistema límbico y tiene también mucho que ver con la emoción. Y esa parte del cerebro, el hipocampo, también está conectada con la corteza entorrinal, que es la corteza olfativa. Pensamos que por eso, cuando nosotros olemos algo, nos trae todos los recuerdos. De hecho, hay un trabajo en Science de hace unos años, en una de las revistas más famosas en ciencia, ¿no?, que se llama Science, como su propio nombre indica, muy originales. Bueno, pues ellos se publicó un artículo en el que hablaban de lo que se llama, lo que hemos después llamado, las chuletas olfatorias. ¿Quién está estudiando todavía? ¿Quién está estudiando? Tú estás estudiando, digo yo, vamos. Bueno, pues esto es importante. Tú cuando estudies te pones un olor, ¿vale? Entonces, la memoria, cuando uno se va a dormir después de estudiar y tal, ¿no?, dejas un ratito y luego te vas a dormir. Y entonces, tú, entre otras cosas, tu hipocampo hace una moviola de todo lo que has estudiado. Si en ese momento alguien te pone el mismo olor que tú has estado utilizando cuando has estudiado, esa moviola recuerda específicamente ese recuerdo, que es lo que tú te tienes que aprender para el examen. Esto se hizo en estudiantes y se vio que al día siguiente los que habían sido expuestos al olor por la noche, eso que tu padre te lo haga, ¿no?, o quien sea, pues lo hacían mucho mejor, ¿vale? Chuleta olfatoria, apunta. Vale, bueno, pues lo que estoy yendo un pelín más lenta de lo que quería, o sea que ahora voy a hacer un poco un speed up. Bueno, entonces, un poco, como os digo, la pregunta, todas estas son cosas que hemos ido aprendiendo, pero necesitamos saber cómo, qué es lo que pasa dentro del cerebro. Y para eso, pues un poquito del cerebro os tengo que contar, ¿vale? Entonces, el cerebro, ¿qué es el cerebro? Bueno, en algunas personas, como aquí el amigo o algunos políticos, pues es una cosa como que no existe. Por eso dice, insértelo aquí, ¿no? Esto lo pensamos muchas veces cuando escuchamos según qué discursos. Bueno, el cerebro en realidad es una masa así como gelatinosa, qué asco, ¿verdad? Bueno, pues eso que es tan asqueroso es al final donde reside quiénes somos. Fíjate tú, sí es importante. Pero es seguro la estructura, el órgano más complejo que existe. Si nosotros pensamos en los números, ¿no?, los últimos cálculos dicen que tenemos 86.000 millones de neuronas. Aquí tengo que hacer una puntualización y es que eso es en lo que se llama el humanotipo. ¿Qué es el humanotipo? Un varón de 50 años, 70 kilos y en posición social. A las mujeres no nos cuentan las neuronas. Supongo que como tenemos más, pues... Pero es así. Bueno, entonces, cada neurona puede llegar a hacer, determinados tipos de neuronas pueden llegar a hacer hasta 10.000 contactos, ¿eh? Porque en el cerebro es como en la vida. Lo importante son los contactos. Cómo, cuándo, dónde y con quién los hagas. ¿Mm? Si yo me encuentro con una persona muy influyente, pero le acabo de tirar el café encima, vamos mal, ¿no? En cambio, si me lo encuentro en un momento que necesita mi ayuda o tal, pues vamos muy bien, ¿no? Bien, cada una de esos contactos entre neuronas que se llaman sinapsis, cada una de ellas tiene millones de distintas moléculas. Proteínas, RNAs mensajeros, un montón de moléculas. O sea, hay una química ahí también importante, ¿no? Fijaos, Santiago Ramón y Cajal, yendo a las cajalidades, ¿no?, decía, La corteza cerebral se asemeja a un jardín poblado de innumerables árboles, las células piramidales, que gracias a un cultivo inteligente pueden multiplicar sus ramas, hundir más lejos sus raíces y producir flores y frutos cada día más exquisitos. Este dibujo es de un libro que se llama El Neurocomic, que es del 2013, que os lo recomiendo porque es precioso. Y él habla, Santiago Ramón y Cajal, habla de la neurona, estas neuronas, ¿no? Y las neuronas que tienen, fijaos, tienen toda una serie de ramificaciones como si fueran un árbol, ¿no? Las ramas de un árbol, y en esas ramificaciones veis que hay unos bultitos, son unas especializaciones de membrana que se llaman espinas dendríticas, porque es como una especie de rosal. Por cada espina dendrítica entra información. Esa información se analiza, se procesa en el cuerpo celular o también en parte en las dendritas y después la célula toma una decisión de salida que va a influir en las siguientes neuronas con las que se conecta. Y eso forma un circuito. Y es muy importante cómo estén distribuidas en el espacio las neuronas, porque la conversación que yo voy a tener de una neurona a otra va a depender de que yo pueda hacer contacto sináptico. Si yo estoy así, hago contacto sináptico de lejos con ese señor, pero si estoy así, la hago con esa señora, ¿vale? Entonces, tenéis que pensar en las dendritas como si fueran unas antenas, un sistema de antenas. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de los cuernos de mi época, ¿no? Que en mi época pues teníamos la tele, aquella en blanco y negro, y entonces tenías los cuernos, y si movías los cuernos para un lado o para el otro, pues pillabas o el VHF o el UHF, que era lo único que había en aquella época. A mí me gustaba el UHF porque salía este señor que era Ironside, que era un poli muy listo y que siempre resolvía todos los casos y tal. Bueno, pues entonces tenemos, imaginaos como si fuera un periódico, ¿vale? Que reciben miles y miles de fax. Entonces, el comité editorial, ¿vale?, decide, vale, pues esta otra información y brrr, la manda a través de otra estructura que se llama el axón hasta la siguiente neurona, ¿eh? Manda a los mensajeros hasta allá, ¿vale? Entonces, en términos de contactos, pensad que los contactos que puede haber en el sistema nervioso central son billones, trillones de contactos, trillones de contactos sinápticos. Es decir, mucho más de todos los contactos que hay en este momento en Internet, ¿vale? Los contactos de redes sociales. Yo aquí siempre pregunto quién tiene más contactos, pero bueno, como veo que la edad es un poco alta, pues vamos a dejarlo. ¿Tú cuántos contactos tienes en Internet? ¿Ninguno? ¿O todos? ¿Tres? Cero. Muy bien hecho. Los contactos hay que tenerlos físicos, ¿verdad? En Internet, ni puñetas. Muy bien, esos contactos son las sinapsis, ¿eh? Las sinapsis son esos microprocesadores cerebrales en los cuales llega la información en forma de una energía eléctrica, de una corriente eléctrica, y libera una serie de sustancias químicas, ¿vale? Sustancias químicas que pueden hacer que tú sientas placer o dolor o tristeza. Yo siempre pongo el ejemplo de la dopamina, ¿eh? Cuando tú ves ahí a la persona que te gusta y tal, de repente, uy, como que te da todo, ¿no? Bueno, pues eso es porque se libera dopamina en algunas sinapsis de nuestro cerebro y eso produce placer. Entonces, yo siempre digo que es como la canción aquella, no sé, los de mi época también, ya sabéis que decía, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras, no sé qué. Bueno, pues no era la bilirrubina, era la dopamina, ¿eh? Bueno, a esto le llamaba don Santiago Ramón y Cajal besos protoplasmáticos. Y pensad que, en realidad, lo que define la cognición, el comportamiento, no es cada neurona, es el circuito neuronal. Por lo tanto, el cómo estén conectadas esas neuronas es fundamental, es una propiedad fundamental, ¿eh? ¿Y eso qué define? Pues nosotros el mundo lo vemos en función de cómo es esa dotación. Pero cada vez que aprendemos, esa dotación de conectividad, digamos, en nuestros circuitos cerebrales cambia, ¿vale? Si hoy estáis aprendiendo algo, que espero que sí, aunque sea poco, pues vuestro cerebro será distinto cuando salgáis de esta sala. Con un poco de suerte tendréis alguna espina dendrítica más, que eso va bastante rápido, Y a lo mejor si después habláis de lo que hemos discutido hoy aquí, pues igual hasta se os queda más tiempo, ¿no?, en vuestra mente. Esa propiedad, esa capacidad del cerebro de cambiar es lo que se llama plasticidad. Y es que en nuestro cerebro constantemente están habiendo nuevos contactos entre neuronas que reconectan en cierta medida los circuitos cerebrales. Y eso es lo que produce esa plasticidad, ese aprendizaje. La plasticidad nos permite adaptarnos. Por eso, evolutivamente, lo que más ha cambiado es la capacidad plástica del cerebro, ¿vale? Nos permite aprender, pero también nos permite recuperarnos de las lesiones. Es decir, al final lo que hacemos con nuestro cerebro revierte en nuestro propio cerebro. Y esa plasticidad la tenemos a lo largo de toda la vida. Durante los primeros años de vida nos ayuda a construir ese cerebro, porque el cerebro humano, cuando la persona nace, prácticamente necesita formar la mayor parte de sus conexiones. Después necesita refinarlas y en el adulto eso no es tan espectacular, pero sigue produciéndose plasticidad para que podamos aprender, para que nos podamos adaptar. Y después sí que es verdad que va reduciéndose en cierta medida, pero si hemos generado esa reserva plástica, esa reserva cerebral, esas propiedades nos van a permitir que el declive cognitivo sea mucho más lento y mucho más tardío, ¿vale? Al final, lo que sucede es que el desarrollo del cerebro, su funcionamiento, no los podemos concebir sin esa aportación permanente del entorno. Por eso, el ser humano nace tan inmaduro, para poderse beneficiar de esa influencia del entorno, ¿vale? Y eso es lo que llamamos la huella, ¿no?, del entorno en nuestro cerebro. Y eso se han hecho muchos estudios. Este es uno muy clásico, ¿no?, en el que lo que se hacía, nosotros tenemos una serie de áreas de representación cerebral que sabemos que pueden formar como un mapa de nuestro cuerpo, ¿no?, a nivel sensorial y motor. Entonces, a nivel sensorial, pues yo tengo unas áreas de representación, aquí tenemos la cara, la mano y el brazo, ¿no? Pero si a mí me amputan una mano, lo que va a pasar es que esa corteza se va a reorganizar gracias a esa propiedad de la plasticidad. Y entonces vamos a tener que la región que antes se estimulaba por los receptores de la mano, ahora responde al tacto, por ejemplo, en la cara o en el brazo, ¿vale? Y eso es una propiedad que un neurólogo muy famoso que se llama Ramachandran, que no sé si habéis leído su libro Fantasmas en el cerebro, pero también os lo recomiendo, es buenísimo. Y él se dio cuenta de que algunos de sus pacientes que estaban amputados y tenían dolores de miembro fantasma, resulta que los podían aliviar, por ejemplo, si habían perdido la mano, rascándose la cara. Y ahora entendéis por qué. Porque las neuronas que antes respondían a la mano y que ahora no sabían a quién responder, pues podían responder a la cara, ¿vale? Entonces aliviaba las molestias de miembro fantasma a base de aprovechar esa propiedad plástica. Hay otros ejemplos muy clásicos. Por ejemplo, ahora, claro, como usamos el Google Maps todo el día, pues yo hoy, por ejemplo, me he perdido. Porque va la cosa así, ¿no? Tú delegas tu memoria visoespacial, la delegas, bueno, que conste que yo todos los domingos me voy al bosque y yo nunca me pierdo y mi marido se pierde siempre. O sea que algo tengo todavía, pero es verdad que antes utilizábamos pues todos estos mapas, ¿no? Uno de los mapas que usaban los taxistas de Londres. Y este experimento se hizo en taxistas de Londres, que claro, tienen que pasar un examen durísimo, se tienen que saber cómo ir a cualquier sitio de Londres, que Londres es dificilísimo, ¿no? Entonces se vio que había una relación directa entre el volumen, el tamaño de esa región que hemos dicho antes, el hipocampo, que también se encarga de la memoria visoespacial. Bueno, pues había una relación directa con el tiempo que llevaba la persona como taxista. Y no solo eso, sino que las capacidades visoespaciales generalizaban también a otro tipo de habilidades, por ejemplo, cognitivas o lingüísticas. Hacían mejor también otras tareas, ¿vale? Y entonces, obviamente, lo que hacemos con nuestro cerebro, ¿verdad? Yo he puesto estos dos ejemplos, podría poner a Messi y a Ronaldo, a quien queráis, ¿no? pues influye. Y ahí los americanos, que como les gusta tanto estudiar estas cosas, pues han hecho muchos estudios comparando conservadores con liberales. Y entonces viendo, ¿no?, qué regiones del cerebro se activan más cuando hacen determinadas tareas y qué diferencias tienen. Y bueno, pues sí que parece que hay una cierta diferencia entre conservadores y liberales, ¿no? Hay un estudio que a mí me parece una locura, pero que, bueno, pues lo aceptaron en una revista muy buena, o sea que debe estar bien hecho, en el que se ve que también esos cambios en cómo se activan las regiones cerebrales, por ejemplo, en las personas más conservadoras, pues se activan más las regiones relacionadas con el miedo, ¿no? Entonces, esas mismas personas también tienen más tendencia, por ejemplo, a no pensar tanto, a ser menos empáticos, ¿no? Bueno, pues esas cosas que no sé si es un argumento para explicar determinadas cosas o no. Entonces, bueno, si nos metemos un poco más en enjundias de cómo aprendemos, lo que sabemos es que cuando nosotros aprendemos se refuerzan determinados contactos sinápticos y otros pues quedan un poco más diluidos. Y aquí he intentado hacer un mini vídeo para enseñároslo, pero bueno, yo no es que sea un genio con la tecnología. Aquí tenemos lo que os decía, el sistema límbico, ahí está el hipocampo, la amígdala. Entonces, cuando nosotros vemos, aquí tenéis un axón que llega a la información, esa corriente eléctrica, hasta la sinapsis, y en la sinapsis, lo que decíamos antes, ¿no?, se libera una sustancia química. Antes hablábamos de la dopamina, pero podemos hablar de otras sustancias químicas, en este caso una sustancia excitadora que se llama el glutamato, ¿eh? Había un grupo en mi época que se llamaba glutamato yeye, pues el glutamato. Bueno, pues, ¿qué pasa? Cuando aprendemos se refuerza esa actividad, ¿eh? Se refuerzan esas sinapsis y entonces de repente se liberan muchas más moléculas químicas. Y entonces eso genera un truco, ¿no?, en la neurona que recibe la información, que hace que de repente pueda cambiar su forma y generar nuevos contactos sinápticos, ¿vale? De manera que cuando nosotros estamos aprendiendo, finalmente eso lo que consigue es que podamos establecer nuevos contactos sinápticos, ¿vale? Bien, entonces aquí lo tenéis en la realidad de la vida. Aquello era un cartoon, ¿no? Y esto es pues un estudio en el que se ve cómo van cambiando las espinas dendríticas a medida que vamos aprendiendo. Las flechitas pues muestran las nuevas espinas que se van generando y las que se van perdiendo. O sea, que se reorganiza en cierta medida el circuito, ¿no? Y es muy importante porque eso es lo que al final nos permite realmente aprender y consolidar esa información, ¿vale? Y si os interesa, hay una revisión muy bonita de Daphne Babelier, ¿no?, que habla de cómo potenciar, sobre todo en los niños, en los colegios, esa plasticidad. Pero bueno, al final la plasticidad no solamente depende de la información cognitiva que recibimos, sino que también depende de muchas otras cosas. O sea, la plasticidad se puede favorecer de muchas maneras, luego si queréis hablamos un poco de ello. Pero, por ejemplo, el ejercicio físico, al menos en animales de experimentación, mejora lo que se llama la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas. Y en los humanos sí que se ha visto que modula, en cierta medida, el volumen de algunas regiones cerebrales. Yo la verdad es que al principio yo decía, jolín, pues a mí todos estos culturistas y eso no me parecen más listos, ¿no? Pero bueno, no sé. Y claro, luego entendí el porqué. Dice, vale, generas nuevas neuronas, pero luego hay que usarlas, ¿sabes? Entonces, bueno, todos ya sabéis que venimos bien dotados para el tema social, ¿no? Aquí veis un experimento que no puedo hacer. Lástima que luego se pierda eso, ¿verdad? Pero cuando los humanos, cuando nacemos, tenemos… El humano es un ser social, ¿no? De hecho, una de las teorías que tiene que ver con la evolución cerebral es la hipótesis social, porque se ha visto que cuanto más grandes son los grupos sociales, mayor es el tamaño del cerebro, ¿no? Entonces, pues hay una relación directa. Y de hecho, la deprivación social, sobre todo en los primeros años, pues conlleva unas ciertas deficiencias y se ha visto en chavales que han estado deprivados de contacto social, que de hecho cuando realizan una tarea cognitiva, las áreas que aquí las veis que se activan en un niño normal, digamos, pues prácticamente no se activan en niños que han sufrido de privación extrema, ¿no? Además de eso, además de la influencia social y de la influencia ambiental, obviamente también hay una influencia genética. Y hubo un estudio muy chulo en el que miraban familias especialmente olvidadizas, de esas que siempre lo pierden todo y que bueno, nunca se acuerdan de llegar a los sitios y tal. Entonces se dieron cuenta de que había alguna proteína concreta que provocaba esos lapsus de memoria. Entonces, de hecho, luego lo remedaron en modelos animales y vieron que efectivamente producía lapsus de memoria también en esos animales, ¿no? Bueno, pues la siguiente cosa que nos podemos preguntar es qué sucede cuando enfermamos, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando ese cerebro no funciona bien? Y una de las cosas que sabemos es que en muchas de las enfermedades que tienen que ver con trastornos del aprendizaje, por ejemplo, la hiperactividad con déficit de atención, pues hay una alteración en las estructuras cerebrales que son más plásticas. Las estructuras más plásticas son las más modernas evolutivamente, por ejemplo, la corteza cerebral. Y esa corteza cerebral se desarrolla mucho más deficientemente en personas con trastorno de hiperactividad, por ejemplo, con déficit de atención. No solo eso, sino que en muchos trastornos, y os pongo aquí pues, el síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21, que es en lo que yo trabajo, pero la enfermedad de Alzheimer, el síndrome de X frágil, autismo, el síndrome de Rett, la esquizofrenia, la depresión, todo eso produce cambios en cómo está organizado ese árbol dendrítico del que antes hablábamos y que decíamos que eran como esas antenas de la neurona, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque claro, si tú tienes una neurona, por ejemplo, en síndrome de Down más pequeña, su área de influencia va a estar también reducida. Y la cantidad de contactos que puede hacer si tiene menos espinas dendríticas también está reducida, ¿vale? Con lo cual, eso conlleva que finalmente esa persona tenga más dificultades en aprender. Y nosotros lo que hemos visto en el laboratorio es que, de hecho, genes que tienen que ver con la plasticidad están alterados en síndrome de Down y que si nosotros los normalizamos, somos capaces de recuperar, en cierta medida, las capacidades cognitivas en esas personas, ¿vale? Entonces, lo mismo pasa en Alzheimer. En el Alzheimer pasa otra cosa y es que el cerebro se desconecta, pierde esos contactos sinápticos y hay varios mecanismos implicados, ¿no? Pero el caso es que si este es el funcionamiento normal de un cerebro y la información va pasando de una neurona a otra por esos contactos sinápticos como este, ¿no? Pues lo que nos sucede, y aquí tenéis las espinas, ¿veis? Que ahí hacen el contacto sináptico. Yo repito muchas veces las cosas porque así yo creo que se aprenden mejor. Pues cuando nos hacemos mayores o cuando padecemos una enfermedad neurodegenerativa, lo que sucede es que esos contactos se pierden, ¿eh? Y tenemos un síndrome de desconexión, ¿vale? Es la hipótesis de la desconexión, ¿vale? Entonces, eso de hecho se ha estudiado y se ve que correlacionando con determinados aspectos que tienen que ver con el Alzheimer, como la patología amiloide o la proteína tau, ¿vale? La taupatía, pues hay una disfunción en la red neuronal. Y ya hemos dicho antes que la cognición, el comportamiento dependen de la red, no dependen de cada neurona, ¿vale? Y lo curioso es que hay muchos estudios que muestran que, de hecho, el que hayamos hecho en nuestros primeros años de vida influye en cómo somos capaces de reaccionar frente a esta enfermedad. Y ahí entra otra vez lo que hablábamos de la reserva cognitiva y de la reserva cerebral. Pero fijaos, también pasa a veces lo contrario. Hablamos de enfermedades genéticas como el Alzheimer o como el síndrome de Down. El Alzheimer también puede tener un componente genético. O el síndrome de X frágil, en el que hay una alteración que produce una reducción en la capacidad cognitiva, en la memoria y demás. Pero también pasa a veces lo contrario. Y hay veces que hay personas que tienen hipernesia, que recuerdan más. Entonces, este es el caso, os traigo un caso de un chico que invitamos, este chico es escritor, invitamos en la Bienal de Ciencia hace un par de años, Daniel Tammet. Daniel Tammet tiene autismo, tiene una fobia social bastante importante, pero tiene unas capacidades matemáticas fuera de lo normal. Daniel se pasó, no sé si sabéis que los decimales del número pi prácticamente no los puede calcular ninguna computadora, pueden llegar hasta no sé cuántos, ya no recuerdo. Pues este se fue a Oxford y delante de un montón de profesores de Oxford y tal, se puso a recitar durante 7 horas decimales de pi, imaginaos. ¿Por qué? Porque él decía, es que para mí era muy fácil, porque yo era como si estuviera paseando entre los números, ¿no? Él tiene sinestesia y, por ejemplo, para él... Bueno, tiene un libro muy bonito que se llama Nacido en un día azul, porque para él los miércoles son azules. Eso es sinestesia, ¿no? Fijaos, cuando se ha estudiado qué diferencias hay entre cerebros de esas personas hipermnésicas y cerebros de personas que no lo son, donde se ven las diferencias no es en el número de neuronas, ni en el tamaño del cerebro, ¿eh? Esto es una visión muy masculina de la biología, ¿no? No, es en la conectividad. Es en las conexiones. Y lo mismo pasa con el cerebro de Einstein. No era más grande, pero estaba mejor conectado, ¿vale? Este es otro ejemplo. Esta es una niña autista, Nadia, que, bueno, pues este era uno de sus dibujos. Aquí tenéis otro. Estos dibujos Nadia los hacía cuando tenía 3 años. Para que recordéis cómo dibuja un niño de 6 años un caballo con un jinete, os lo pongo ahí, porque uno a veces pierde un poco la perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues su psicóloga, que se llama Lorna Self, tiene un libro que se llama Nadia, A Case of Extraordinary Drawing, un caso de dibujo extraordinario, ¿no? Y lo curioso es que cuando Nadia empezó a hablar y estableció las conexiones a nivel del sistema del área de Broca y demás, dejó de tener estas habilidades, curiosamente. Este es otro caso que a mí me encanta, porque es un caso que ha pasado aquí, en Barcelona, en una empresa que no sé si la conocéis, se llama La Casa de Carlota. La Casa de Carlota es una empresa maravillosa de diseño que surgió de una idea que hace muchos años tuvimos un amigo mío y yo, pero que lo lleva él, ¿eh? Yo nada, pero él decidió llevarlo a la práctica. Y es una empresa que llevan personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, con Asperger, con autismo, y ellos hacen sus diseños con gente, con diseñadores que salen de la universidad y que van a trabajar allí con ellos. Pero los que dirigen son las personas con discapacidad intelectual o con otras capacidades, ¿no? Diversidad funcional lo llaman ahora, da igual cómo lo llames, o sea, es lo mismo, ¿no? Y fijaos, ¿veis que hay un dibujo de una cara? Esto fue una chica que cuando llegó no quería sentarse, ella tiene un trastorno del espectro autista, no quería sentarse con el resto. Decía, no, yo es que lo de sentarme con otra gente no me gusta, tal. Bueno, pues nada, mira, siéntate aquí, la pusieron ahí en una mesa y le dieron unos tampones con letras, ¿no? ¿Lo veis? Y entonces... cuando acabó dijo, ¡ay! ¿Y esto qué es? Pues la cara de mi abuela. ¡Ah, qué guay! Y dice, ¿y por eso pones recordarte? Dice, no pongo recordarte porque es un poema de, creo que era de Martí y Pol. Y entonces dice, y es que el poema está ahí escrito en esas letras. O sea, con todas las letras del poema, ella hizo esta cara, ¿no? O en ese otro dibujo, ella capturó los movimientos de una bailarina. Y luego cuando se hizo el estudio por imagen, se vio que era, vamos, clavado. O sea, ¿cómo esas habilidades pueden suceder, ¿no? ¿Cómo estos cerebros hiperconectados, qué es lo que pasa a todos esos niveles, ¿no? Y como os digo, muchos de ellos tienen lo que se llama sinestesia. La sinestesia es de muchos tipos, pueden ser mezclas de dos sentidos, como por ejemplo que escuches los colores o que veas, la más típica es la que ves los números de color. Y de hecho al principio pues no estaba muy claro, ¿no? Se pensaba que era una variación no patológica, parece que se da más en artistas. Y entonces Ramachandran, el neurólogo del que os hablaba antes, para poder tener una prueba objetiva, se inventó un test. Entonces ahora os voy a poner el test. Entonces, si hay algún sinestésico en la sala, lo vamos a saber enseguida. ¿Por qué? Porque, claro, una persona sinestésica ve los números de un color distinto, ¿no? Entonces aquí hay doses y cinco. Ya veo que no hay nadie sinestésico. Si fuerais sinestésicos, veríais inmediatamente el triángulo. ¿Lo veis? O, bueno, si hay alguno que también tiene problemas de detectar los colores, no lo verá, pero vamos, hay un triángulo, lo aseguro. Entonces, cuando se estudió ese cerebro, esos cerebros, se vio que hay diferentes áreas. Hay un área que reconoce los grafemas, o sea, las letras, hay otra que reconoce los colores. En las personas con sinestesia, esas áreas siguen conectadas, porque cuando somos pequeños, todos somos un poco sinestésicos. Entonces, todos los bebés son un pelín sinestésicos, ¿vale? Fijaos, esa hipermnesia también se puede dar en personas que no tienen sinestesia, que no tienen autismo. Es el caso de James McCock, por ejemplo, que escribió Total Recall. James McCock es un fisiólogo y escribió distintos casos, ¿no?, de gente que tiene exceso de memoria. Y eso, que puede parecer una bendición, es una faena gordísima. Porque, por ejemplo, Brad Williams, que le llaman el hombre Google porque se lo sabe todo, le cuesta mucho seguir una conversación porque cada cosa que escucha la asocia con un recuerdo. Entonces, le es imposible. Y a esta mujer, a Jill Price, que tiene este libro, que es muy interesante también, pues le pasa lo mismo. O sea, ella no puede olvidar. Y entonces tiene lo que se llama una Highly Superior Autobiographical Memory, que es un cuadro, pues, está muy descrito y que, como os digo, también hay otras personas que lo tienen, como Stephen Wilshire, que le llaman la cámara humana, porque es capaz de dibujarte esto después de haber visto durante el aterrizaje un segundo esa imagen, y te dibuja hasta el número de ventanas que tiene una casa, ¿no? Bueno, entonces, yo más o menos lo que quería contaros, bueno, quería contaros muchas más cosas, pero es que, claro, el tiempo da para lo que da. Pero sí que quería acabar con una reflexión. Hemos hablado de memoria, hemos hablado de aprendizaje. Y a mí me gustaría reflexionar un poco sobre la educación, ¿no? Sabemos muchas cosas, pero seguimos sin aplicarlas. Seguimos sin aplicarlas en educación. Ahora hay una corriente que es la de neuroeducación, que precisamente intenta capitalizar lo que sabemos en neurociencia para adaptarla a la educación. Y son cosas que a veces son muy sencillas. Yo estoy en el patronato de la Fundación Bofill y a partir de una pequeña presentación que les hice sobre los ritmos circadianos en los adolescentes, que los tienen cambiados, los tienen modificados, ¿no?, pues decidieron establecer un programa que se llama Educación a la hora, que es retrasar el comienzo de las clases para los adolescentes. Porque ¿de qué te sirve tener 10 adolescentes dormidos como sopas? Pues vale, adelántales a las 8 para meterles más horas de clase. ¿Qué más, para qué sirve? Porque si miramos cómo aumenta la información, es exponencial. Entonces, ¿qué haces? ¿Cada vez aumentas más el currículum? ¿Qué se les va a quedar de todo eso que les cuentas, ¿no? Bueno, entonces, me encanta esta frase de Gabriel García Márquez que dice: desde muy pequeño tuve que interrumpir mi educación para empezar a ir a la escuela, ¿no? Y es que no somos conscientes de que al final los educadores son constructores de cerebro. Y desgraciadamente el sistema lo que nos hace es, pues, encajonarnos en un modelo victoriano de educación, ¿no?, en el que se basaba en la eficiencia de las líneas de montaje, ¿no? Y todos igual, pim, 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 venga, vamos, ¿eh? Entonces, claro, eso al final lo que genera es, pues, que, entre otras cosas, matamos la creatividad. Eso lo decía, no sé si habéis escuchado una TED Talk maravillosa de Ken Robinson, que ahora ya falleció, pero Sir Ken Robinson tiene una TED Talk en la que habla precisamente de eso, de cómo la educación mata la creatividad. ¿Por qué? Porque nos creemos que educar es decirles a un niño cómo tiene que ser un cuadrado. Y si el niño cree que el cuadrado es distinto, pues no. A ver, que el cuadrado es así, que te lo he dicho, que esto no es una casa, hombre, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Que además ese sistema a lo que lleva es al aburrimiento más horroroso. Y ya lo decía Einstein, la creatividad es la inteligencia pasándoselo bien. Y es que tendríamos que volver a disfrutar de aprender. Y eso ahora se empieza a hacer un poco en los niños más pequeños, pero a los pobres chavales de, pues a partir de la ESO me los matan vivos, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que nos tenemos que plantear, si me lo permitís, ¿para qué educamos? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Qué queremos conseguir? ¿Queremos preparar a nuestros hijos para el futuro? ¿Pero para qué futuro? Si es que el futuro está cambiando cada 5 minutos. Es que las profesiones que había en nuestra época ya no van a servir para nada. Es que mis hijos ahora se cambian de trabajo cada 3 segundos. Vamos, y en mi época era como, yo quiero ser funcionario, por favor, ¿no? Claro, está completamente, es que ha cambiado completamente. O lo que queremos es que la nueva generación de verdad cuestione nuestros valores, ¿no? Pues si queremos eso, no lo estamos consiguiendo, porque al final, como decía Forges, que me encanta, dice, la educación, yo lo cambio por educación, ¿no? Es el coco cleaner, homologado por el Plan Nacional de Vacunación contra la funesta manía de pensar. ¿Vale? Entonces, no sé, a lo mejor es al revés, a lo mejor lo que nos queremos es asegurarnos de que no van a cambiar nada. Entonces, pero son reflexiones que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, vuelvo a Einstein, que a mí me gustan mucho las cosas que dice. Y él dice, la educación no es aprender cosas, hechos. No, es entrenar a la mente a pensar. Es entrenar el pensamiento crítico. Y creo que es algo que tendríamos que aplicar. Eso, y para mí muy importante, la plasticidad. Y quiero acabar con esta frase de Cajal, que dice, es preciso sacudir enérgicamente, y ahora ya entendéis de qué va esto, el árbol, el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Así que, muchas gracias. Y que la ciencia os acompañe. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú a veces no te sale una palabra, ¿no? Y luego te vas a dormir y a lo mejor te despiertas en medio de la noche y ¡pam!, te sale la palabra. Pero tú ya no habías pensado más conscientemente en la palabra. El cerebro sigue trabajando cuando nosotros no ya ni no estamos ni despiertos, a lo mejor. Sí, bien. Este chico, no, si es que me ha puesto ya esto, es la caña este hombre. Gracias. Es una pregunta buenísima, vamos a ver. A ver, una cosa es la disnomia, ¿eh? La disnomia me pasa a mí y eso con la edad te va a pasar cada vez más. ¿Qué le vamos a hacer en la vida? Sí que es verdad que cuando uno la busca, la palabra, la encuentra menos todavía. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de un chiste muy divertido de Mafalda, la de Quino, en la que están todos los niños, ¿no?, escuchando a la profe. Entonces está Felipito, ¿no?, diciendo, tengo que concentrarme y hacer caso a la profesora porque lo que está diciendo es muy importante y no me puedo perder nada. Y de repente dice la profesora, ¿habéis entendido, niños? Y el otro se queda como en plan, ¿pero qué ha dicho?, ¿no? Cuando yo intento buscar una solución, por ejemplo, para un problema, no la voy a encontrar en el momento en que estoy ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Si luego me voy, paro, me voy a tomarme una cervecita con los amigos, me voy a jugar al fútbol, me voy a tocar música. De repente va a hacer el cerebro clink, clink. ¿Por qué? Porque la mayor parte del trabajo del cerebro es entre bambalinas. Entonces, necesitamos también aburrirnos. Es que aburrirse es muy bueno. Ya sé que ahora parece como imposible, ¿no? Oh, me estoy aburriendo, no puedo perder ni medio segundo de jugar al juego del ordenador o lo que sea. Pues no, hay que aburrirse, que es muy bueno. Y otra cosa, ¿cómo es que? Bueno, esto tiene que ver con una poesía de Gabriel Ferraté que dice la memoria mentidera, mentirosa. Y es que muchas veces cuando recuerdas algo, no sé, con hermanos, un mismo hecho, todo el mundo lo explica totalmente diferente, pero a veces opuesto. Es increíble esto también. Ahí hay dos cosas. Por un lado, lo hemos dicho al principio, ¿no? O sea, la realidad que está ahí fuera no tiene nada que ver con la realidad que yo proceso en mi cerebro. Y ahí hay de todo. Primero, no tenemos receptores para toda la información que hay ahí fuera. Por aquí están pasando las ondas de TV3 y todo el... Y si yo no tengo un receptor, una tele, por ejemplo, pues no las voy a ver, ¿no? Ni las voy a escuchar. Entonces, no tenemos receptores para todos los estímulos que hay. Segundo, además, recibimos pues, petabytes de información por cada uno de los sentidos. Nos bombardea la realidad, ¿no? con información. De esa información solo podemos captar parte, porque la otra la filtramos. Entonces, ya de entrada, incluso ahora, cuando salgáis de aquí, preguntaros el uno al otro, oye, ¿y esto qué ha dicho? Y el otro día, ah, pero ha dicho esto. Pues yo lo que he entendido es esto otro. Esto pasa mucho en las fiestas, ¿no? ¿Te has fijado en fulano que iba diciendo no sé qué? Pues no, la verdad es que no, yo no creo que lo dijera así, como tú dices, ¿no? La percepción que tenemos cada uno es distinta, ¿no? Luego, además, lo que decimos, filtramos por cosas distintas. A mí me puede interesar más una determinada información que a ti. Entonces, seguramente no va a coincidir lo que cada una de nosotras ha guardado en su recuerdo, ¿eh? Pero si además a eso le añades que cada vez que tú recuerdas algo, en realidad lo vuelves a manipular, es decir, es como que cada vez que tú traes un recuerdo, el recuerdo se vuelve frágil y cuando lo reconsolidas un poquito distinto, ¿no? Es lo del pescador que cuando acaba de pescar el salmón es así y a la cuarta vez que lo cuentas así, ¿sabes? Dice, ¿cuánta gente había en la charla? No, pues estaba medio llena y al final es, no, se salían por la puerta, ¿no? Esto, sobre todo a los organizadores, ¿no? Nos pasa. Entonces ahí hay un tema también de reconsolidación. Hay otro tema más. Y eso también lo explica la fragilidad de la memoria, y son la implantación de falsos recuerdos. Esto hay toda una fundación en Estados Unidos que se dedica precisamente a estudiar cómo se implantan esos falsos recuerdos. Y hay un caso muy famoso de una chica que, bueno, pues estaba con una depresión tremenda, no sé cuántos y tal, fue a la psicóloga y la psicóloga le empezó a preguntar por qué había pasado de pequeña con su padre, no sé qué, y al final le creó un recuerdo falso de que el padre había abusado de ella. El padre fue a la cárcel y todo, ¿eh? Y al final se demostró que era mentira. La psicóloga no fue a la cárcel, curiosamente, pero... ¿no? Quiero decir, pues responsabilidad subordinada, ¿no? Pero vamos. Y en este momento, pues, digamos, se revisa muchos casos. Entonces, por ejemplo, eso ha influido en cómo se hacen los interrogatorios. Si tú acabas de tener un accidente y yo te digo, el otro coche iba muy rápido, es muy distinto que si yo te digo, ¿a qué velocidad iba el otro coche? ¿Sabes? Entonces, según como tú preguntes, y eso no vale utilizarlo en vuestro favor, pues claro, le estás introduciendo al otro un concepto. ¿Verdad, cariño, que tú quieres ser arquitecto? A ti se te da muy bien esto de la arquitectura. Pues igual no, ¿no? Gràcies. Teniu? No, jo és, a veure, la memòria aquesta a llarg termini, que no es reforça a les persones grans, recorden molt bé fets molt llunyans i en canvi no recorden el que han fet el dia anterior o el mateix dia i a més ho repeteixen moltes vegades. I en canvi aquestes en principi no es reforcen, no hi ha plasticitat respecte a ni formación de nuevas conexiones, ni sinapsis, ¿no? Bueno, no sé. Claro, es una pregunta muy buena de nuevo. A ver, lo que sucede es la información a largo término, si te has fijado un poco en el esquema, ¿no? Esa ya la tenemos guardada. ¿Qué nos pasa cuando nos vamos haciendo mayores? Una de las regiones que primero se empieza a alterar es precisamente el hipocampo, que es la que se encarga de guardar esos nuevos recuerdos. Entonces, en el hipocampo, esa plasticidad, a medida que va aumentando nuestra edad, digamos, se va reduciendo. Por eso es muy importante el tema de la reserva cerebral, la reserva cognitiva, el seguir siendo activos, ¿no? A nivel, pues, tanto cognitivo como social, como hacer ejercicio físico, como la nutrición. Y hay muchos ejercicios muy divertidos, ¿eh? Por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho es lo de privar un sentido, ¿no? Entonces te pones a comer a oscuras o te pegas la ducha con los oídos tapados, o cosas de estas. O cambiar, ¿no? Vas al trabajo cada día por un camino distinto. Todas esas cosas ayudan, digamos, a que el cerebro siga activo, ¿no? No hay nada peor que sentarse a ver Telecinco, por ejemplo. Entonces, hay eso... una pregunta de alguien que está mirando desde su casa. Ah, muy bien. Dice, ¿alguna sugerencia concreta para mejorar la educación, para promover la plasticidad neuronal? Hay muchísimas, quiero decir, de hecho hay un libro que se llama Neuroeducación, que se puede consultar, y aquí en Barcelona tenemos la suerte de que tenemos una cátedra de neuroeducación de David Bueno, y ellos están haciendo un trabajo excelente pues en intentar llevar, ¿no?, lo que sabemos en neurociencias. Pero, por ejemplo, para decir la cosa más básica, pues lo que hemos hecho hoy es un ejercicio de antineurociencias, porque no se puede estar hablando una hora. Yo sí, porque soy una pesada y me enrollo como las persianas. Pero, ¿sabes? O sea, no tiene sentido. Y además hay que parar y consolidar, porque si no, no sirve de nada. Entonces, aumentar cada vez más los currícula, ¿no? Es que no tiene, de verdad, no tiene ningún sentido. Lo que tienes es que consolidar bien las informaciones y los procedimientos para que después esa persona pueda ir y buscar esa información, entenderla y procesarla por sí mismo, ¿no? Otra de las cosas, pues el tema del ejercicio físico. A ver qué demonios de sentido tiene, sobre todo en niños pequeños, que es que todavía no tienen las áreas de inhibición bien desarrolladas, tenerles sentados 4 horas. Pues es que no tiene ningún sentido. Y además se ha visto que cuando tú les haces moverse en mitad de clase, pues después se concentran mucho mejor. ¿Mm? O es que te podría estar aquí todo el tiempo, porque realmente hay muchísimas cosas que ya se empiezan a aplicar en cierta medida. Los aprendizajes por procedimiento, eso poco a poco, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que os contaba antes, ¿no?, desde la Fundación Bofill, lo que hacemos es impulsar estrategias y programas de innovación que salen de los propios profes, porque no hay nadie mejor que esos, que ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer los neurocientíficos es decirles, mira, hay este estudio que dice esto. Genial, pues vale. A ver, y ellos ya se buscan la vida para ver cómo lo aplican o cómo les va mejor, o porque ellos son los que saben, son los que están ahí al pie del cañón, ¿no? Entonces, lo que yo creo que la labor del neurocientífico es escuchar las preguntas que ellos se hacen, intentar contestarlas siguiendo el método científico, pero también yo creo que es promover la investigación dentro de los propios colegios, dentro de las propias escuelas, porque el que mejor sabe qué preguntas son las importantes es el profesor, el maestro. Yo he sido durante 40 años catedrático de la Facultad de Farmacia y una de mis preocupaciones era recordar cosas. No vaya a ser que un día te hicieran una pregunta a un alumno y no te acordases, porque quedabas fatal. Y entonces implementé un sistema de retener y de tener más memoria, lo cual era bastante pedestre, como lo voy a contar. Yo había leído la historia de Ricardo Corazón de León, que es un inglés que fue rey de Inglaterra en algún tiempo, y me leí su biografía y dije, pues mira, voy a tratar de recordar cosas de esta circunstancia que no tiene ninguna trascendencia en mi vida ni en la vida de nadie. A ver en qué fecha nació este señor. Y la puedo decir aquí, en 1157. ¿Y por qué lo recuerdo ahora también? Pues porque hice una especie de propósito de decir, esto quiero retenerlo por narices. Claro. Pero a continuación, además, asocié con otro par de nacimientos y fallecimientos que fueron en el 1157 en relación incluso con Aragón y Cataluña. En esa fecha, 1157, falleció Ramiro II el Monje, que era rey de Aragón, y que era el abuelo de Alfonso II, también rey de Aragón, que era su nieto. Bueno, pues uno falleció en 1157 y el otro nació en 1157, igual que Ricardo Corazón de León. Y entonces ya dije, ahora sí que no se me olvida jamás. ¿Y por qué además me interesaba Ricardo Corazón de León? Porque la reina Petronila, la madre de Alfonso II, había dictaminado por escrito que en el caso de morirse ya pronto, quería que Ricardo Corazón de León, a pesar de que era un rey inglés, fuera el tutor del rey de Aragón, Alfonso II, siendo niño. Y claro, eso me parecía fascinante, esa idea, y dije, esto lo voy a recordar hasta que me muera, como una forma también de ejercitar la memoria. Porque ajá, luego, cuando tienes que dar clases, claro, en determinados momentos parece que te quedas, que dices, ¿y cómo sigo? Sí, te quedas así, y era... importante estimular la memoria. Este fue un procedimiento absolutamente pedestre, como puedo haber dicho, que no tiene más importancia, pero es una experiencia. Pues esto sí que tiene que ver con que recordamos mucho mejor lo que nos gusta, porque hay ese componente emocional, ¿no? Lo que no nos gusta, lo que nos aburre, nos cuesta una barbaridad recordarlo. O sea que sí. Hola, gracias. Una pregunta. Si no estoy mal informado, cuando se piensa en una palabra, en un concepto y buscas en la memoria y te aparece esa imagen, sí, siempre se ha hablado como si hubiera una vibración de partes del cerebro para llegar a esa imagen. ¿Se entiende así? Una vibración. Sí, como... Bueno, lo que hay, vamos a ver, el cerebro, uno de los códigos del lenguaje cerebral es precisamente esas oscilaciones, que supongo que es a lo que te refieres. Son la actividad bioeléctrica cerebral, que es lo que recogemos, por ejemplo, con electroencefalograma. Pues esa actividad cerebral está organizada en forma de ondas. Y eso es porque las neuronas sincronizan en cierta medida la actividad en diferentes frecuencias. Entonces, yo siempre cuento, ¿no?, que nosotros cuando estamos viendo, por ejemplo, un partido, ¿no?, cuando sincronizamos la actividad, podemos generar una ola. ¿No? ¿Habéis estado alguien en un partido de fútbol? Pues eso se llama una actividad emergente, ¿no? Ya veréis, vamos a hacerlo un momento. Empezamos por aquí, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Veis? Hemos hecho una onda que es esa vibración de la que tú hablas. Entonces, lo que se ha visto es que cuando uno rememora, sí que es verdad que hay una cierta sincronización en alta frecuencia, ¿vale? Las ondas de alta frecuencia lo que reflejan es que las neuronas están muy sincronizadas, su actividad está muy sincronizada. Entonces, sí que parece que requieres de esa sincronización para poder traer el recuerdo al plano consciente. Y es por eso. ¿No hay que me pregunta? Muy bien. Has hablado un momento de que quizá había factores genéticos que influenciaban en la memoria. ¿Podrías explicar un poquito este aspecto? Básicamente lo que se ha visto es que hay familias que tienen, digamos, determinadas alteraciones genéticas. A ver, los casos de Alzheimer familiar, por ejemplo, pues tienen que ver con una serie de genes concretos, ¿no?, que son factores de riesgo. Pero luego también se ha visto que hay, como el estudio que os mostraba, hay elementos de la memoria, como los lapsos de memoria, que se han podido relacionar epidemiológicamente con genes concretos, como un gen que tiene que ver con la plasticidad, y luego cuando tú ese gen lo alteras en el ratón en el mismo sentido que se ve la alteración en las familias, pues te das cuenta de que efectivamente ese ratón tiene problemas de memoria también, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Luego hay lo contrario. Hay genes que hacen, cuando tú los expresas en ratón, lo que le hacen es que recuerda más. Y esos, por ejemplo, se han relacionado con las hipermnesias en humano. Pero siempre son estudios que normalmente o bien nacen de estudios epidemiológicos, entonces se intenta disecar qué gen o qué genes pueden estar relacionados con ese trastorno y después uno se va al modelo animal y ve si realmente se ve un poco lo mismo, ¿no? Es eso. Muy bien. Doncs, bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Y pensaremos en ello, a ver si lo consolidamos un poco todo. Exacto, a ver si hacemos alguna sinapsis nueva, ¿no? Gracias.